Hay avances en torno al nanosatélite mexicano elaborado por estudiantes poblanos. Luego de su lanzamiento en Cabo Cañaveral el pasado 5 de diciembre, la cápsula que llevaba la carga llegó este domingo 8 durante la madrugada a la estación espacial. Mediante un brazo robótico se hizo la conexión y se conectó para el transporte de material. Y va a estar ahí por unos días, va a estar ahí por un mes y medio aproximadamente. El 27 de enero se tiene programada la liberación de nuestro satélite en órbita. Eso significa que con un mecanismo de resortes accionado por los astronautas, el satélite se libera. Posteriormente iniciará la operación de verificación de funcionamiento y empezará a emitir las señales a Tierra y a la constelación de comunicaciones. Este es el objetivo de esta misión, comprobar que es posible comunicarse entre el nanosatélite y la constelación Global Star. La información también llegará a Puebla para corroborar datos y que la frecuencia de comunicación sea exitosa. Finalmente, el tiempo de vida del nanosatélite es de 6 a 9 meses. Se desintegra a la hora de pasar por la región de la atmósfera. Es como es muy pequeño y no es un material tampoco resistente a la fricción que genera la atmósfera, se incendia y se desintegra. Se espera que este proyecto sea el precursor de más investigaciones, así como la conexión de otros nanosatélites mexicanos. Con imágenes de Brian Mendoza, Oscar Lozano, Azteca Noticias.